Escribió este poema hace tiempo, que a mí me gusta muchísimo. Yo soy Jan Rosagel y esto es Contarse, programa dedicado a la narración oral aquí en México. El día de hoy les quiero contar que tengo una gran invitada que nos viene a presentar un proyecto precioso, pero sobre todo también es una narradora que cuenta con una gran trayectoria. Imagínense, 30 años contando historias, formándose para contar historias, haciendo diversos espectáculos de narración oral. Uno de sus proyectos más importantes es Itacate de Cuentos, ojalá que ustedes lo puedan buscar. Y ella es Alma Rosa Rivera de los Santos. Bienvenida, Alma Rosa, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, gracias por estar invitándome a este programa. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y a mí me emocionó mucho porque yo a Alma Rosa me la presentaron en la FILIG, en una jornada para narradores orales, otra narradora que ya estuvo con nosotros aquí, que abrió esta nueva temporada, que es Luz María, y me presentó su disco, este nuevo proyecto que tiene, nombrado Echen Confites, Cuentos y Sones, que es un proyecto precioso. Yo me dediqué a escuchar todo el disco, y son narraciones, es tradición oral y narración oral dedicada a estas fechas decembrinas. Yo me puse a pensar, ay, ¿habrá cuentos mexicanos de fechas decembrinas? Es que hay tantos que no pertenecen a nosotros, y Alma Rosa hace una total investigación sobre la tradición oral de aquí. Pero antes de que nos cuente sobre este proyecto, me gustaría que nos contara un poquito más sobre ella, de por qué es narradora oral, cómo nació este proyecto. Cuéntanos, Alma Rosa, un poquito de ti. Bueno, pues yo me inicié como contadora de cuentos en un taller con el maestro Francisco Garzón Céspedes. Yo tenía ganas de hacer algo expresivo, pero sentía que para la danza tenía los pies izquierdos. Yo me sentía muy tímida y entonces tampoco quería entrarle al teatro. Y de pronto un día fui a ver una obra de teatro experimental con el maestro Garzón y al término de la conferencia le pregunta que qué más estaba haciendo en México y dijo, ah, un taller de narración de cuentos y dejé a mis alumnos en la Plaza de Santa Catarina, ¿no? Y los periodistas le dijeron, ay, pero los cuentos son para niños, ¿no? Francisco Garzón Céspedes se paró, contó un cuento, todos nos quedamos en silencio absoluto y aplaudimos como niños, ¡otro cuento! Y entonces yo decidí desde ese momento que quería ser contadora de cuentos. Me contagió esta comunicación alternativa con otros seres humanos. ¿Y qué es como lo que más te ha dado contar historias? ¿Qué es lo...? O sea, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué? A mí me retroalimenta mucho contar con el público, para el público, y pues entre todos hacer como una sinergia de historias, de emociones, de recuerdos. Suelo contar mucho la tradición oral porque vivo en Tláhuac, y a mí me parece que es necesario contar estas historias, estas viejas y antiguas historias, para que las nuevas generaciones las conozcan y no se olviden. Claro. ¿Y tú por qué crees que sea importante no olvidarlas y recordarnos? Porque todas las historias tienen una enseñanza profunda y yo creo que por eso perviven, ¿no? La tradición oral va resguardando lo que es importante y valioso para las generaciones.
y yo creo que los contadores de cuentos tenemos la misión de contarles a las nuevas generaciones ese caudal de historias antiguas con mensajes que son valiosos. Claro. Y cuéntame, ¿cómo nace? Bueno, cuéntame antes de este proyecto, háblame un poquito de Itacate de Cuentos. Sí, bueno, pues te decía, comencé contando cuentos. Yo ya era maestra preescolar y contaba cuentos para niños, pero el reto con el maestro Francisco Garzón fue contarle a adultos. Y bueno, hice una selección de diversos autores, pero me di cuenta que las historias de tradición oral como que no eran consideradas importantes, ni las lenguas indígenas, ni las tradiciones. Y al ser de Tláhuac, decidí contar cuentos del Día de Muertos. Y ahí me enfrenté con un público masivo. Estaba acostumbrada en los talleres de narración a trabajar 30, 40, 50, 60, 70 personas como máximo. Y de pronto yo me lanzo a contar cuentos a Mixquic, ¿no? Y entonces un auditorio de 300, 400 personas, y de verdad me sentía avasallada. Y sentí que era necesario convocar al público a partir de otros lenguajes, como la música, ¿no? Y hacer una interacción con ella. Y fue por eso que invité a unos músicos, entre ellos a mi esposo, el maestro Ricardo Lozada, que entonces era mi amigo, y les conté de mi proyecto de contar cuentos con música. Y así nació el grupo Itacate de Cuentos. Wow. Yo he visto que Itacate de Cuentos se presenta como en muchísimos lugares, ¿no? Sí, bueno, pues ya tenemos un ratito de trayectoria y pues sí, contando las tradiciones. Tenemos varios espectáculos, Cuentos del País de la Alegría, un espectáculo para niños, Cuentos de Conejos y Otros Bichos, para niños pequeñitos, Cuentos Muertos pero de Gusto, de la tradición del Día de Muertos, que cuando empezamos era, pues no era tan bien visto el Día de Muertos. Ahora está de moda y todo el mundo habla del Día de Muertos. Pero cuando yo comencé con esto, pues así como que no, la gente no dimensionaba cuál era la importancia. Y yo insistía que era importante contarle a los niños las tradiciones y que ellos se enamoraran y conocieran el aspecto lúdico, mágico y divertido. Y pues yo creo que el tiempo nos dio la razón. En ese momento era como mi lucha personal contra la penetración de las tradiciones norteamericanas, el Halloween, ¿no? Y ahorita en este espectáculo de Echen Confites, Cuentos y Sones, es nuestra lucha, mi lucha personal contra el consumismo, que representa otra vez la enajenación de la cultura norteamericana de Santa Claus, ¿no? Yo creo que es necesario contarles a los niños y a los jóvenes la riqueza de nuestras tradiciones. Que sepan que, por ejemplo, la Nochebuena es originaria de México y que su nombre en náhuatl es Cuetlazóchil, ¿no? Muchos no saben que es uno de los regalos más maravillosos que México le ha dado al mundo para iluminar la Navidad. Piensan que su origen es en cualquier lugar del mundo, pero es mexicana, ¿no? Es, insisto, uno de los regalos de México al mundo. ¡Wow! Y cuéntame, ¿cómo fue esta aventura de buscar la tradición oral navideña mexicana? Me interesa mucho ese tema. Sí, bueno, pues mira, comencé investigando primero con mi abuelita y mis propios recuerdos de la infancia. Cuando yo era niña, mi abuelita nos contaba que si uno se portaba bien en las vísperas de la Navidad, podía entender el lenguaje de los animales, ¿no? Y eso dio pie a uno de los cuentos que relato ahí. Y luego con lo de la flor de la Nochebuena, la Cuetlazóchil, pues mi abuelita me decía que era originaria de México. Y entonces, bueno, me di la tarea de investigar y buscar varios relatos y elaborar el relato que a mí me parecía que era el más completo, ¿no? Viene también toda una búsqueda musical, ¿no? Empezamos con la rama de Veracruz, luego contamos el relato de la Nochebuena, y lo ubicamos en Michoacán, ¿no? A ver, te voy a detener tantito. ¿Le puedes contar a nuestra audiencia sobre la rama de Veracruz? Porque hay mucha gente que no tiene ni la menor idea sobre la rama de Veracruz. Bueno, pues la rama, en las vísperas de la Navidad, ya saben, se hacen las posadas, que por cierto son originarias de México también, representan los 9 meses de gestación del niño Dios y toda esta búsqueda de un lugar donde les den posada, ¿no? San José y la Virgen. Y en Veracruz, que son tan guapachosos, pues le pusieron música. Se decora una rama de árbol con esferas, con luces de colores, y van cantando, ¿no? Y son unos versos muy lindos que hablan de la Virgen, que hablan
a los niños, bueno, pues de la esperanza, van cantando los jóvenes, les dan posada, ¿no? Y viene, se hacen cantos, letanías, y luego viene el rompimiento de las piñatas, ¿no? Y es una fiesta a las vísperas de la Navidad. Eso se hace en Veracruz. Qué interesante. Bueno, me estabas siguiendo contando con la música, que Michoacán, y toda esta recopilación, que también es como una búsqueda, así como buscas los cuentos, buscas la música, ¿verdad? Así es, la música que acompaña las historias para, insisto, que puedan los niños y los jóvenes sentirlas con el cuerpo, ¿no? Ayer estaba presentando el disco en el Museo de Culturas Populares y los niños al oír la rama pues ya estaban ahí bailando, porque yo creo que los cuentos pasan por todo el cuerpo, ¿no? Por los oídos, por el movimiento y pues convocan a emociones. Claro. Ya lo decía, creo, si no mal recuerdo, Gianni Rodari, con la china en el estanque, que hace un ejemplo de que uno avienta una piedra al agua, ¿no? Y uno lo que puede ver es como estas olitas que se mueven en la superficie, pero no te das cuenta que esa piedra cae al fondo y en el fondo remueve la tierra y remueve más cosas. Y así es la palabra. La palabra parece que se arroja, dice, y cae en el fondo de nosotros y nos remueve cosas que no recordábamos, ¿no? Así es. Ayer fue muy lindo. Al contar el cuento del regalo del coyote, a una mujer que se acerca y me dice gracias por el cuento, porque había olvidado que mi abuela me contaba esto de los animales domésticos que nos pueden hablar en diciembre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente los cuentos nos tocan en las emociones más profundas y en los recuerdos. Y qué bello, ¿no? Porque el regalo más grande no es un regalo que se compra y se adquiere, porque este es como el nuevo significado de querer, ¿no? O de estas fechas, sino que es un don muy poderoso, que es hablar con los animales. O sea, es otra concepción, es otra cosmogonía por completo, ¿no? Sí. ¿Te gustaría contarnos el primer cuento a nuestros escuchas? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con este cuento que se llama El regalo del coyote. Cuenta que cuando el niño Dios nació, lo hizo en un humilde pesebre para mostrarnos su grandeza. Y los primeros en llevarle un regalo no fueron los pastores, tampoco los reyes magos. Fueron los animales domésticos que estaban ahí en el pesebre. La primera en acercarse fue la vaca. La Virgen se había dormido agotada. La vaca se acercó al niño y mugió. El niño le preguntó, ¿agua, chi, chitolito? La vaca movió la cabeza. Y ahí nació una canción que dice así, agua, chi, chitorito, chitorito, corralito. Ahí viene la vaca por el callejón, trayendo la leche para el niño Dios. Múase la vaca, múase al pasar, porque con su leche al niño va a obsequiar. Y así, cada uno de los animales domésticos le llevaron su regalo al niño Dios. La vaca la leche, el gallo su canto, los borreguitos la lana y el burriquito su carga. Estaban todos los animalitos ahí echaditos junto al niño Dios, cuando de pronto sintieron la presencia de un ser que sigilosamente avanzaba. Era el coyote. El gallo le dijo, ¡quiquiriquí! ¡Largo de aquí! ¡Vete, vete! Insistió muy enojado el borrego. ¡Ya, ya, ya! Decía el burrito levantando las patitas. ¡Muy lejos, muy lejos! Mugía la vaca. Todos los animales se dispusieron a luchar. Patas, picos, alas, para defender al niño Dios. El coyote dijo, yo también he traído un regalo al niño. La vaca le dijo, ¿acaso le vas a dar leche? ¡Kikiriki! ¿Acaso le vas a dar tu canto? ¿Acaso le darás lanita? Decía riéndose el borreguito, ya, ya, ¿lo vas a llevar en tu lomito o le vas a dar tu carga? Los animales se reían y se burlaban, y nuevamente picos, garras y alas, dispuestos a defender en batalla al niño. De pronto, una voz que venía del pesebre dijo, alto, dejen pasar al coyote, es también mi creación y tiene derecho a saludarme. Los animales domésticos
se miraron sorprendidos y dejaron pasar recelosos al coyote, que se postró a los pies del niño y le dijo: Señor, yo te he traído de regalo mi astucia. Los animales domésticos se comenzaron a reír y a burlar, pero el niño dijo: Silencio, silencio. Vaca, me has dado leche, pero tu leche alimentará a toda la humanidad. Gallo, tu canto le recordará a los hombres el nacimiento de un nuevo día. Borrego, me diste tu lana, pero cada año serás trasquilada para abrigar a los hombres. Burro, cargaste a mi madre, y un domingo de ramos tú y yo entraremos jubilosos por la ciudad, pero tu lomo no se ha quebrado y aún deberás llevar muchas cargas. El coyote en cambio me ha dado todo cuanto posee. Sin su astucia, él no es nada. Luego, el niñito Dios miró al coyote y le dijo: Coyote, quédate aquí, sé mi amigo. El coyote dijo: No puedo, señor. Has venido a una misión a la tierra y sabes que debes estar solo. El niño posó su manita en la frente del coyote, que comenzó a refulgir como si fuera una estrella, y sus ojos también. Lentamente, sin dejar de mirar al niño, se fue alejando. Los animales domésticos guardaron silencio. Eran demasiado simples para comprender el misterio. Pero desde entonces, contaba mi abuelita Paula de los Santos de Zapotitlán, que si los niños y los papás de los niños se portan bien, podrán escuchar a las vísperas de la Navidad el lenguaje de los animales. El gallo canta: ¡Kikiriki! ¡Cristo nació aquí! ¡En Belén! ¡En Belén! Hablan los borreguitos: ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya nació el niño!, dice el borrequito. Y nació muy bien, muy bien, mugen las vacas. Los chismosos guajolotes dicen: y nació gordo, 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 gordo. Por eso comemos pavo. Las palomas se acurrucan unas contra otras, igual que vieron que hacía la Virgen con el niño. Acurrúcate aquí, acurrúcate aquí. ¡Ay, qué belleza! Está precioso, se lo esperaban ustedes. Como que uno siempre que piensa en las historias de Día Decembrinas, piensa en otra cosa, no piensa en la propia tradición oral. Y me gustó mucho algo que dijiste, que era como, era demasiado simple para entender el misterio. Y creo que eso pasa con los cuentos, ¿no? Pero hay un misterio muy, muy incomprensible que emociona, que cautiva, que sorprende. Y esta historia te la contaba tu abuela. Así es. Sí. Y bueno, pues ya le pusimos música. Una maestra de música de la escuela me contaba esta pequeña anecdotita de la vaca y el niño Dios. Y entonces, bueno, pues ya le pusimos música, ¿no? Estilo Itacate de Cuentos, esta canción de Agua Chichitorito. Y bueno, pues en el disco está la canción de todos los animalitos, ¿no? Y los niños pasan a bailar y se convierten en los personajes del cuento. Pero ha de ser muy bonito verlos en vivo, ¿no? O sea, bueno, es que también la narración oral requiere esta presencia, este estar con todo el cuerpo, como tú dices, y a mí me encantaría como ver este espectáculo con música, con tu voz, con tu presencia, ha de ser espectacular. ¿Me podrías contar un poco de Tláhuac? Porque la Ciudad de México es inmensa. No sé si ustedes han recorrido toda la Ciudad de México, pero uno se sorprende cómo uno puede llegar de un extremo a otro. Pero uno como que cree que es de la ciudad, cree que todo está cerca, ¿no? Y ahora que yo fui a Veracruz, recuerdo que me movía de un lugar a otro y me hacía una hora y cosas así. Y yo decía, ay, es que aquí las cosas están tan lejos, ¿no? Con esa concepción de que tenemos metro y cosas así. Pero si uno se da cuenta, en el mapa de la Ciudad de México, el metro solamente ubica la parte norte, centro y norte de toda la Ciudad de México. Del centro para abajo no hay metro. No, apenas recientemente ya en Tláhuac hay metro. Afortunada y desafortunadamente, porque
Lo que era Tláhuac, Xochimilco y Milpaltas se consideraban la provincia en el Distrito Federal, con grandes sembradíos y cultivos, y desafortunadamente en Tláhuac, pues la cercanía con la ciudad y la línea 12, lo que han hecho, bueno, pues es más asentamientos, unidades habitacionales, y los campos de cultivo se están perdiendo. Pero conserva en sus pueblos originarios una rica tradición oral, ¿no? Y festividades. En mi pueblo, en Zapotitlán, tenemos dos fiestas patronales al año y las mayordomías son una organización en colectividad para celebrar a los santos patronos, como en antaño a las deidades. Y bueno, pues la celebración del Día de Muertos en Tláhuac tiene relevancia en los siete pueblos y de manera más espectacular en Mixquic, ¿no? En donde la gente amanece velando toda la noche a los muertos, igual que en Janitzio, en Michoacán. Pues tenemos en diciembre las posadas, ¿no? Las posadas de los pueblos originarios que se hacen en el atrio de la iglesia y el niño, y lo, bueno, los peregrinos van a distintas casas de las familias que hacen la posada, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, son lugares con mucha riqueza en tradiciones. Tláhuac, Xochimilco, Milpaltas. Claro. Y yo los invito a que busquen estas historias, de verdad, búsquenlas, pregunten. Pregúntenle a su abuela si todavía vive, a su abuelo, a la señora que vende las quesadillas, a la de las tortillas, qué historias se sabe de su lugar. Quédenselas, apropiénselas. Diría Liliana Bodoc, dice, si un día nos quedamos sin palabras, que sea porque estamos maravilladas y no porque estamos vacías. Ajá, y entonces las historias nos van llenando y nos van enriqueciendo. Y este programa casi, casi está a punto de concluir, porque los, siempre les digo que los narradores nos vamos así como de ¡uy! Podemos estar horas y horas charlando, pero a mí sí me gustaría mucho que Alma Rosa nos contara otra historia de este hermoso proyecto que nos compartió hoy. Claro que sí. Bueno, pues voy a hablarles de la flor de la Nochebuena, la flor del Cuetlazoche. Cuentan que había una niña llamada Cutsi, allá en Michoacán. Y Cutsi tenía 5 años. En su pueblo, toda la gente acostumbraba a montar un nacimiento monumental en el atrio de la iglesia. Y todos elaboraban los más preciosos regalos para llevarlos al niñito Dios. La mamá de Cutsi era la encargada de tejer en el telar de cintura un rebozo para arrullar al niño Dios. A Cutsi le encantaba escuchar a su mamá cantar y tejer. Quiso la mala suerte que a punto de terminar el rebozo, el hermanito menor de Cutsi enfermara. Y lo tuvieron que llevar a un hospital, alejado en el pueblo, porque como muchos lugares aquí en nuestro país, hay lugares donde hay tanta pobreza que ni siquiera hay un servicio médico cerca. A Cutsi, la verdad, su hermanito ni le preocupaba. Ella estaba desesperada porque todos sus amigos ya presumían los regalos que darían al niño Dios. Así que ella dijo, yo le voy a ayudar a mi mamá a tejer, es bien fácil. Y aprovechando un descuido de la abuela, la niña traviesa se metió a la habitación donde estaba el telar de cintura, se lo anudó y dijo, ya sé tejer, es bien fácil. Y comenzó, suben, bajan, vienen, van los hilitos del telar. ¿Quién sabe por qué los hilos se enredaron si era tan fácil? Ella quiso desenredarlos y jaló, jaló. ¡Ah! Y en un instante deshizo el trabajo de un año entero de su mamá. ¡Ah! ¿Cómo lloró Cutsi de vergüenza, de tristeza, porque había arruinado el regalo de su mamá? ¡Ah! Desesperada y avergonzada, decidió esconderse donde nadie la encontrara y salió, corre que te corre, corre que te corre. Se metió a las cuevas. Ahí, imprudente, corrió. Cuando quiso desandar, se dio cuenta que estaba oscuro, oscuro como la boca de un lobo. Tropezó, cayó, se puso a gritar, pero era inútil. Nadie podía escucharla. Estaba en las profundidades de la tierra. Mientras, llegaron su papá, su mamá y el hermanito, muy contentos porque el niño estaba bien. Cuando buscaron a Cutsi, no la encontraron. Fueron con las vecinas, con las comadres,
Pero Cutsi no aparecía por ningún lado. La noticia de la desaparición de una niña se desgranó como una mazorca de maíz. Todos en el pueblo se acomidieron a buscarla. ¡Cutsi, ¿dónde estás? ¡Cutsi! Y Cutsi, allá, en la cueva, temblando de frío, de miedo, de hambre. Se había cansado de gritar. Nadie podía escucharla. Su madre pedía a los cielos por un milagro. La gente se comenzó a reunir en el atrio de la iglesia, y aunque era un día grande de fiesta, todos no podían dejar de sentir el dolor de aquella madre. La gente llevaba los regalos al niño y sentía una honda pena. De pronto, allá en la cueva, quién sabe de dónde, llegó un niño pequeño que le dijo: Cutsi, ven al pueblo, te están esperando. Cutsi se tomó de la mano de aquel niño, que la guió hábilmente en medio de la oscuridad. Cuando salieron de la cueva, Cutsi se dio cuenta que había oscurecido. En el cielo brillaban las estrellas. Se detuvo y dijo: pero eché a perder el regalo. El niño sonrió y le dijo: ¿por qué no llevas esas matas que están ahí? ¿Unas matas secas?, pensó Cutsi. El niño sonrió. La niña las cortó, las envolvió en su rebocito y el niño le dijo: ¿a que no me alcanzas? Y Cutsi dijo: ¿a que sí? Porque las niñas corremos bien rápido. Y corre que te corre, corre que te corre. Los dos niños desandaron el camino. Por momentos ganaba el niño, pero Cutsi no se dejaba. Corría con todas sus fuerzas. Entre risas y carreras, divisaron el camino real que llevaba al pueblo. En el pueblo, el ambiente era de profunda tristeza. De pronto el niño rebasó, se adelantó, corrió y entró al pueblo. Y Cutsi detrás de él. Su madre se levantó y dijo: ¡Cutsi de mi corazón! La niña se dejó abrazar y preguntó: mamá, ¿dónde está el niño? Pues, ¿cuál niño? ¿Cuál niño?, se preguntaron todas las gentes del pueblo. Habían visto llegar a Cutsi sola. Pues el niño, mamá, el niño que fue por mí a la cueva del Peñascudo. Los viejos se santiguaron. Todos sabían que quien entraba a esa cueva jamás regresaba. Profundamente conmovida, la madre tomó de la mano a su niña y la llevó a posarse frente al pesebre. La niña miró sorprendida al niñito, que era idéntico al niño que la había rescatado de la cueva. El rebocito se abrió. Las matas secas cayeron. Al instante enraizaron y comenzaron a reverdecer. Se tiñeron de un verde, de un rojo, con un diminuto centro amarillo. Los abuelos reconocieron a la antigua flor del Cuetlazóchitl, que desde entonces se llama la flor de la Nochebuena, y es uno de los más hermosos regalos que México le ha dado al mundo para iluminar la Navidad. ¡Bravo! No me sabía esta historia. No tenía la menor idea. ¡Ay, qué preciosura! Bueno, pues ya estamos ahora sí a punto de concluir este programa. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado, que nos hayas acompañado tú también. Eres una narradora excelente, muy conmovedora. Muchas gracias. Y dime dónde te pueden buscar. Claro que sí. Pues en redes sociales nos encuentran en Facebook, Itacate de Cuentos. Ahí tenemos una página donde recomendamos libros, literatura infantil, la tradición oral, y bueno, pues ahí también anunciamos dónde nos presentamos. Itacate de Cuentos en Facebook. O nos pueden seguir también, bueno, a través del WhatsApp, mandarnos algún mensaje, 5534-585150, o nos pueden escribir a itacatedecuentos@live.com. Sí, llévense este proyecto a donde puedan, a sus escuelas, a su calle, donde puedan. Me parece que es un espectáculo maravilloso. Y dice alguien: cubrir para descubrir. Y espero que también puedan escuchar. ¿Ese también se puede escuchar en la red o no? Ahorita no lo tenemos en la red, pero bueno, pues igual nos pueden escribir a Itacate de Cuentos y hacemos llegar el disco a distintas partes de la República. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos, querida.
Fue un gusto que nos contaras y sobre todo pues ya estamos en estas fechas decembrinas que todo parece ir como más rápido y muchísima gente en las calles. Y bueno, a mí me parece que diciembre se va muy rápido, o sea, es como el mes que dura lo mismo que todo, que hace todos los meses, pero que tiene una velocidad más larga. Y muchas gracias por acompañarnos. Yo les quiero recordar que Cherezada narraba por una razón: aplazar la muerte y en el interminable cuento construir su libertad. Yo soy Jan Rosagel y esto fue Contarse. Nos vemos muy pronto.